Buenos días, amigos, ¿cómo están? Fíjense que hoy estoy yo muy contenta porque me van a visitar mis amigas latinas, Carito y Fer. Para todos los nuevos, tengo varias amigas latinas, solo que ahora ya me quedan súper lejos. Yo estoy bastante lejos y pues Fer, que es la que tiene el carro, se va a traer a Carito y me van a visitar. Ya van a llegar en un ratito y por lo pronto ya está por acá. Está por acá listo nuestro desayuno. Vamos a comer un rico desayuno típico de por acá del Medio Oriente, que es la shakshuka, que básicamente es una salsa de jitomate con pimiento, cebolla, huevitos. Hay demasiadas variantes de shakshuka. Las pueden encontrar en YouTube. Si ponen shakshuka desayuno, les van a aparecer un montón de recetas. Tengo por acá ya listo un platito con salchicha, queso y varias aceitunas. Ahorita lo que me falta es hacer la tahini, o le llaman también, es esta. Y voy a partir el cilantro para ponerle en la parte de arriba del plato de la shakshuka. Y pues bueno, vamos a apurarnos porque ya van a llegar. Pues bueno, chicos, ya se fueron mis amigas. No quise, la verdad, grabarlas porque pues ya tenía 9 meses que no las veía y había mucho chisme, mucho que platicar con ellas. Las extrañé bastante. Y pues en otra ocasión, ya que salga con ellas y veamos algo diferente, vamos a grabar vlog y nos van a platicar algunas cosillas. También les hice muchas preguntas porque pues ellas ya tienen niños un poquito más grandes que van al GAN de la IDEA del gobierno y pues yo tenía muchas preguntas, a qué hora entran, a qué hora salen, cómo está lo de las GANENET, las estas que cuidan a los niños. Y pues ya me estuvieron explicando varias cosas y ya me quedé como que más tranquila. Me dieron algunos tips porque pues ya nosotros ya estamos buscando un jardín de niños para Eden y hay uno que me queda súper cerquita aquí de casa y espero que haya lugar y que pues me lo acepten ahí. Carito también tuvo cumpleaños de uno de sus niños y en esta ocasión no pudimos asistir porque pues ya vieron que hemos andado arriba y para abajo con esto de la casa, pero nos trajo unos detallitos que dieron en el cumpleaños de los niños. Les voy a enseñar por acá qué le trajeron a Edencito. A ver, ¿qué te trajo, Carito? Te trajo unos chocolates, muchos chocolates. Vamos a guardarlo. Vamos a probar. Pero ya comiste mucho, mi amor. Ya no más chocolate porque te va a doler la pancita. ¿Ha estado come y come chocolates? ¿Qué te trajo, Carito? A ver, ¿qué te trajo? Nos trajo estos para hacer con plastilina. Estos como tipo Play-Doh. Trajo de varios colores, pero ya anduvimos abriendo varios. Trajo estas que son como acuarelas. A ver, hoy es una lupa. Y hace rato que salimos al parque, porque después de que se fueron las chicas, nos fuimos a dar una vueltecita al parque y Eden quería buscar hormigas y mariposas con su lupa y pues ahí anduvimos jugueteando. No grabé porque la verdad el teléfono no tenía mucha batería tampoco y pues ya no grabé. Ahorita que regresamos pues ya lo puse a cargar y ya tengo batería. Y por acá pues nos trajo etiquetas. Estos de acá son chocolatitos. ¿Y qué más? Le trajo, pues en esta bolsita la verdad que trajo muchas cositas, Carito. Estos de acá de chocolates, que miren, este niño ya anduvo come y come chocolates. Parece que hoy no creo que va a dormir este niño. Esta bolsita también es de Carito, pues de golosinas que anduvieron repartiendo. Ya como pueden ver, anduvimos probando algunas de las cositas. Estos son bombones. Estos en México también los venden. Estos dulces que te los pones en la lengua y empieza a tronar, son crunchy y son de diferentes sabores. Este es de fresa, este es de uva y pues por acá hay otros, pero los bombones, ok, uno y ya nada más, mi amor, uno y ya, porque has comido demasiados dulces el día de hoy, uno. Y por acá, pues estos no le gustaron tanto a Eden, le dio cosa porque tronaban en la lengua y ya no los quiso seguir probando. Por acá también, como les digo, ya abrimos estos, anduvimos jugando, haciendo figuritas y por acá está la envoltura de lo que anduvimos comiendo. Fer le trajo un Kinder sorpresa a Eden y pues también aquí está el huevito.
Bueno, acabo de poner la tina para bañar a Evel. Ajá. Y lo cambio y le pongo cremita y todo ahí directamente después de salir de bañarse. Es un tip que me dio mi hermano y que me ha funcionado bastante, porque dicen que los cambios de temperatura lo que a veces les afecta a los niños. Entonces me traigo todo aquí al baño para en cuanto sale lo seco y aquí mismo le pongo la crema y lo cambio sin que salga así a los cambios de temperatura. Entonces, bueno, ya casi está el agua. Aquí esta no, mi amor, porque hay cositas de cartón, quiere meter esta latina y están todas las piezas de Lego que no pudimos armar en el avión. Esta no, mi amor, a mostrarte tus chanclitas, estas, para que salgas del baño ya con tus chanclitas. Ahí está. Ha estado haciendo mucho frío y no les comenté, pero apenas se me enfermó Eden de la garganta. Yeka también anduvo medio enfermo. Por eso es que se crean muchos comentarios de, ay, es que Yeka tiene una cara, ha cambiado, es que Yeka ya no ve igual a Erika. ¿Saben qué pasa, amigos? Que hemos estado muy cansados, o sea, muy cansados del viaje y luego todo lo de la casa y luego que Eden no se dormía a sus horas. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando tú tomas un vuelo de tantas horas y haces un cambio de horario, o sea, en comparación con México, creo que son 8 horas de diferencia. Entonces, cuando tú aquí estás ya casi terminando el día, allá va comenzando. Entonces, nosotros traíamos el horario de México y para los niños es... Si para nosotros es difícil adaptarnos otra vez al cambio de horario, para los niños es un doble de difícil porque ellos no entienden que ya es hora de ir a dormir. Ellos piensan, por ejemplo, en la noche que él estaba jugando, él pensaba que para él es la hora de México, que son las 6 de la tarde, que es hora de jugar y hora de hacer cosas. Entonces, pues, Eden, pues, traía el horario de México. Entonces, así. Pero ahorita ya en estos días ya ha estado durmiendo prácticamente sus 8 o 9 horas tranquilo, no se levanta en la noche. De hecho, nos dormimos ya, lo máximo que nos dormimos tarde es a las 9 de la noche nosotros. Porque Eden ya se duerme entre 7 y 8 de la noche, él ya está perdido, dormido. Y nosotros nos ponemos a ver alguna película, alguna serie y ya nos vamos a dormir como a las 10, 11 de la noche. Entonces ya, nosotros ya estamos descansando ahora así como se debe. Pero era por eso, no porque Eden esté de rebelde y quiera hacer su voluntad. No, era porque pues le tomó su tiempo acostumbrarse al horario de aquí. Bueno, nada más quise aclarar ese pequeño punto porque pues es que no ven todos los vlogs y tal vez nada más entraron a ese vlog y vieron que el niño no quiso dormir y pues comentaron, ay, pero ¿por qué no se duerme? Y ¿por qué eso no? Hay que ver todo el contexto de los videos anteriores para que entiendan el por qué pues no estaba durmiendo a su hora. Bueno, ahora sí, Eden, ya está la tina, vamos a bañarnos, vente. Vale, vamos. Y trae el carrito en toda la casa, todo el día anda en ese carrito, no lo suelta. Ya le queda chiquito, o sea, ya las piernas, como pueden ver, le arrastran. Le arrastran las piernillas, pero pues le encanta esa moto. Bueno, chicos, voy a bañar a este niño ahora sí, porque ya es hora, ya va a llegar el amuski. Y cuando llega, nosotros comemos como a esto de las 3 de la tarde y cenamos a la hora que llega, 6, 7. Cena algo ligero, Edencito, y ya se va a dormir. Bueno, ya estamos listos. Bueno, por acá ya está la tina. A ver, déjenme tocar el agua. Un poquito más de fría. Ella empieza a aventar sus juguetes. ¡Eso! ¡Ay, qué padre! Miren, este shampoo siempre lo ocupaba desde que nació Eden. Compré este y huele bien rico. Aparte es como para que duerman bien. Dice, rutina clínicamente probada para ayudar a que los bebés duerman mejor. Entonces yo dije, ¡ay, es que duerma mucho! Bueno, ahí está. Adivinen quién acaba de llegar. Papi. Y cuando llega papi es la locura en esa casa porque Eden se pone tan contento. Míralo, míralo. No suelta a papi. Por fin le cortaron el cabello. ¿Quesita?
No, porque es chutes. Oh, investigación. Bueno, pues les contamos que, como pueden ver, ya le cortaron el cabello. Vamos. Ahora, a ver, súbelo, cárgalo. Ahora sí se parecen más por el corte. Miren, ahora sí son iguales. Son iguales. Son del clon. ¿Te gustó esta? Fuiste a esta que está cerquita. No está bien ni está mal. Ajá. Pero buena atención, arregladita. Ya, ya. No puede ser mejor. ¿Y cuánto cuesta el corte? 60. 60 secos. Ni mucho, ni poquito, normal. Bueno, calentarle de comer a la Muski. A Muski, ¿qué quieres de comer? Hay arroz. Ayer, miren, les voy a enseñar, porque ayer no estuve grabando, porque estuve limpiando la casa, y pues ustedes no quieren solo ver vlogs de limpieza, ¿verdad? Ayer hice este, que es arroz chino. Lo hice con pollo y verduras y quedó muy rico, y esto se llevó al trabajo. Y pues esto comí yo hoy. No sé qué se te antoja, shakshuka o arroz chino. Arroz voy a llevar mañana, mejor a trabajar. Ah, bueno, entonces quieres shakshuka. A ver, entonces vamos a prepararle la shakshuka. Aquí quedó la shakshuka. Espérenme. Bueno, aquí los voy a poner. Les voy a contar. Ya nos estuvieron poniendo comentarios, amor. Que sí se escuchaba mucho eco en el último vlog. ¿Ah, sí? Ay, apenas si te escuchaste. ¿Cómo crees? Sí, había demasiado eco. Entonces, en esta semana vamos a ir a conseguir lo del micrófono. Ya lo habíamos venido estando buscando ahí en México. Pero pues todo fue así súper rápido y ya no lo conseguimos. ¿Dónde está el bote? ¿Afuera? No salgas, amor, te acabas de bañar. No, hay que sacarlo. Van a venir pajaritos a comer ahí del bote. Entonces, lo queríamos comprar en México porque pues sale más barato conseguirlo allá, pero pues ya no nos dio tiempo. Y pues lo vamos a pedir de aquí. Ya vimos varios. Vimos de la marca, ¿cuál era? Rode. Y el otro es de la marca G, que es de los drones. Entonces, pues vamos a ver cuál nos conviene más. Aunque Yeka quiere este de G. Y pues ya lo vamos a ir a conseguir, porque pues sí, a veces no se escucha muy bien. Yo había comprado dos micrófonos pequeños y no me gustó cómo funcionaban. Tengo otros, pero no. Por ejemplo, tengo este, pero es para la cámara grandota. Este de Rode es buenísimo, pero prácticamente yo ocupo ya mi teléfono todo el tiempo para grabar y necesito como algo donde montarlo y es demasiado. Tengo otro, pero luego este Eden lo agarra de aquí de mi cajón. De hecho, tengo que mover ese cajón porque tengo todas mis cosas de grabación aquí y está muy a la mano de este Eden, miren. En este cajón tengo puras cosas para la cámara, grabación y todo lo que ocupo, micrófonos, pilas y... Pero sí, necesito ese micrófono para que ya se escuche bien los vlogs. Y ya te lo pones aquí y es así un cuadrito chiquito. Entonces me lo voy a comprar en esta semana. Vamos a ir a ver dónde lo podemos conseguir. Y ya, porque sí, se escucha muy feo a veces los videos. O a veces yo siento que hablo demasiado bajo. Y pues no se escucha bien. Aquí están estos. Torturando ahí. Hace ejercicio. Miren, así. No les pude ni grabar con las chicas, pero ahí quedó. Miren la shakshuka. Muy buenos días por aquí, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Ando buscando mi protector solar para ponerme en las manos. Ya ven que les conté que me están como, no sé, como que me está despigmentando, ¿ven? Entonces, ahora cada que salgo, no olvido también ponerme mi protector solar. Ya me puse en la cara esta crema que tengo para la cara, tiene protector solar
Y recuerdo, por acá tengo esta de Clinique, que también es para el cuerpo. Me pongo las manitas. Porque ahorita voy a salir un ratito con Eden a que se distraiga. Y solo que no sé qué ponerme, porque hace bastante sol. Entonces estaba pensando en ponerme esta gorra, que de hecho está un poquito pintada, porque esta me la puse para pintar la casa allá en México. Y tiene por acá unas cositas, pero ni se ve. Además aquí sales a la calle y casi no hay gente. O sea, empieza a haber gente como después de las 3, 4 de la tarde, que yo creo que van regresando de la escuela o del trabajo, y ya se empieza a ver gente caminando. Pero aún así, o sea, ves muy poquita gente. Miren, tal vez esta. Estaba pensando en mi gorro. Ya tiene un montón, miren. Este sombrero lo usaba yo un montón y ya tiene mucho que no me lo pongo. Pero no sé, no me siento tan cómoda. También tengo otro. ¿Dónde puse el otro? Tengo otro que creo que lo tengo ahí en el cuarto. Miren, Eden ya está preparado. Acá está también con su sombrerito. ¿Ya estás listo, mi amor? Sí. Ah, ok. Y ahorita también te voy a poner protector solar a ti en las manitas, ¿eh? Ah, no lo dejes solo, pues. ¿Qué estaba yo buscando? Ah, sí, el sombrero. Acá nosotros, pues, ya desayunamos. Y ya nada más es... salir a darnos la vuelta. Ah, pues este. A ver, diles, hola amigos. Vayan poniendo, dile, pónganos su like. Su like. Por favor. Por favor. Gracias. Y por acá está Bichito también. No, por acá está Bichi, Bichi. Bichi. ¿Cómo está mi gatito? Ayer justo me puse a ver estas árboles que son para gatos, para que se trepen y se acuesten y anden jugueteando, pero pues no vi uno que me gustara y también que aguante al bichi, porque el bichi pesa más de 8 kilos. Entonces necesitamos una casita que tenga los tubitos, estos donde se sube, bastante gruesos, para que bichi, pues, para que le dure más que nada. Con esto. Esta es más como para la playa, siento. Pero pues está bien para el sol también. Ay, no sé. Y tengo esta. Y yo creo que esta le va como más, ¿no? Porque voy de mezclilla. Total, como les digo, ya hay gente, o sea, así me voy. Nada más la cosa es cubrirme del sol. Me llevo mis lentes, eso es lo que me voy a olvidar. ¡Ay, tu bolsa! ¡Ay, mi amor! Me da mi bolsa para que me lleve la pelota. Cuando vayamos a la playa nos llevamos esta bolsita, ¿sí? Sí. Ok, vamos a guardarla. Tengo protector solar para Eden. Y le voy a poner en sus manitas. A ver, déjenme los pongo por acá. A ver, mi amor, ven. Te pongo protector solar. Dame las manos, para las manitas, para que no se quemen. Vente, para las manitas. También la carita un poquito. Ven, dame la manita. Así, mami, se pone. ¿Ya viste? Ahora tú. Eso. Mami ya se puso, Eden también. La carita, ¿no? Sí, también la carita es muy importante. Es más importante la también la carita. Carita. Falta una manita. Del otro lado. Aquí, botela. Sí. ¿Ves? Dice que le duele un dedito y lo tiene como rojo. Ayer se lo llevó Yeka cuando llegó del trabajo. Comieron y se fueron al parque a dar la vuelta. Y en la mañana amaneció diciéndome que le dolía un dedito. Y sí, lo tiene medio rojito. Entonces, pues no sé qué pasó ahí. Déjenme... le voy a limpiar la carita a Eden. Vente, mi amor, te enjuago la carita. Tienes aquí. Ven. Y ayer quité las sábanas aquí del cuarto de Eden. Las puse a lavar. Y ya están secas. Ya nada más que regrese. Tiendo camas. Ya tendí mi cama, pero aquí la de él sí le hace falta.
Me falta nada más tender la de Eden. Por acá, ayer dejé prácticamente limpia toda la cocina. Ayer lavé ropa. Nada más me toca hacer de comer y ya. Ven, Eden. Ven, mi vida. Bueno, amigos, ya salimos afuerita. Y hoy sí es, se soltó el calorcito. Yo creo a partir de hoy ya. Ya va a ser calorón extremoso. Pero está bien. A mí soy más de frío, ¿saben? Me encanta el clima frío porque, pues, si hace frío, te tapas. Y pones el aire acondicionado, pones la calefacción y pues ya. Sí, pero con el calor, pues ¿qué haces? Te aguantas el calor y ya hasta que haya aire acondicionado y así. Pero pues está padre porque, porque con el calorcito y el solecito pues te dan como más ánimos, ¿no? De hacer cosas, de salir, de irte a la playa. De, pues no sé, de hacer cosas. Y si está nubladillo y así, pues lo único que quieres es estar en tu casa. Si hace frío, solo quieres estar echando, solo quieres estar tomando el cafecito, el chocolatito, enrollado en las cobijas y viendo la tele. Ya con el sol siento que te activas más, al menos así me pasa a mí, con el calor. Ya no puedes seguir durmiendo a gusto con las cobijas, ya te empieza a dar calor, ya. Lo que quieres es salir de la cama. Y pues bueno. Les digo que aquí por la zona donde yo estoy prácticamente no hay gente, o sea, no ves nadie en la calle. Los únicos que andamos en el parque a esta hora somos nosotros. A las, como hasta por ahí de las 3, 4 de la tarde ya empieza a haber gente aquí caminando, niños, dos que tres nada más, quién sabe. ¿Qué, mi amor? Ah, súbete, mi amor. Y en viernes, sábado sí como que hay más gente. Dice Yeka que Yeka es el que lo ha sacado en viernes. Y dice que aquí sí está lleno de niños. Ay, mi amor, párate bien. Eso. Y ya. Yeka. Eden quería seguirle dando la bicicleta, pero sí hace mucho calor y me lo traje con pantalón y camisa de manga larga. Mejor así. Y yo también ahorita me voy a quitar esta porque miren, ya se me puse chapeada. Bueno, Edencita ahorita está en edad que le encanta subir las cuerdas y todo eso. Pero no sé, mi amor, porque dices que te duele el dedito. ¿No te duele el dedito? ¿No? Es que dice que le duele el dedito. Lo tiene hasta inflamado, miren. A ver, ¿cuál es el dedito? No, este le llama, mami. A ver, voltea. Préstame la manita. A ver. Es este dedito, miren. El de en medio, ¿ven? Aquí tiene como inflamado. Bueno, está bien. Si ya no te duele, pues súbete, mi amor. Súbete, ándale. No me duele ya. No me duele ya. Con tal de subirse, ¿eh? Se le va el dolor y se le va todo. Y este es el que más le gusta últimamente. Sube aquí y se pone ahí. Pero luego se me quiere ir hasta arriba y yo ya ahí ya no lo alcanzo. Y todavía está peque para que se vaya hasta allá arriba. Y sí, ya no sabe bajarse y ya ahí arriba yo como lo alcanzo. A ver, mi amor, aquí, súbetelas. ¿Eres un changuito? Mi bebé. La vas a poner abajo. Ya Eden ya se aburrió de los jueguitos. Se cae. Ah, ok, mi amor. Ok. ¿A dónde quieres ir? Dice que vamos a otro lugar, ya se aburrió aquí. ¿A dónde? De este lado está esto de las cuerdas, allá ya vieron, hay columpios y hasta allá. Pero es el único parque que está cerca, mi amor, ya no hay otro más cerca. Solo en carro y no tenemos carro todavía. De eso también quería contarles, amigos, que tal vez voy a necesitar un carro aquí. Sí, mi amor. Estaba pensando que tal vez sí saco un carrito seminuevo. Ya ven que en México quise sacar mi carro y pues al final pues ya no, porque pues nos venimos para acá. Sí. También para grabarles vlogs, moverme más fácil, también me interesaría. Y pues ya vamos a ver. Siempre les comento y al final pues luego no hacemos las cosas, ¿verdad? Pero pues sí, es una idea. No es un hecho, ¿verdad? Todavía no sabemos porque pues... Mami, ni siquiera he visto precios ni nada, aunque sí, pues los autos aquí salen doble, triple más caros, pero sí sería uno seminuevo. Venimos llegando y hay un mosquerío, miren, muchas moscas, ya nos cansamos. Eden viene bien chapeado, miren, a pesar que traía su sombrerito. Vamos, mi amor, sube, córrele, aprieta el número, ese, ¿no? Ay, mi amor, ¿te cansaste? Sí, a ver, miren cómo está de chapeado. Yo también estoy bien chapeada.
Miren, vengo hasta colorada. Vamos, amor. ¿Sal? ¿Salte? Eso. Ya vamos a ir. ¿Sí? Espera. Aquí tengo la llave. Ay, amigos, ahora sí me faltó una bolsita porque traigo yo cuánta cosa. Ay, esa me cayó a mano. A ver. Ah, se cayeron los dulces. Ay, no. Ahora sí. Ahora sí, Eden fue el que me dijo, mami, vámonos a la casita. Porque ya está haciendo demasiado calor. Y ya me dijo, mami, ya estoy cansado. Ahora sí. ¡Ah! Esto se está cayendo. Listo. Bueno, chicos, ya llegamos a casa. Ya me quité los zapatos. Me pongo mis pantuflas. Y abrí esta ventana de por acá para que circule todo el aire. Porque miren, aquí es donde tendemos. Bueno, se supone que en esta área estaría el tendedero, pero no hay. Miren, está solo esto, déjenles enseño. Miren, esta se supone la zona y corre muchísimo viento, a ver si no oyen. Aquí se supone que deberían de haber unos lacitos para tender, pero no hay. Entonces está como área de mantenimiento y cosas que ocuparon, yo creo, para construir. Y por acá pues están los estos del aire acondicionado. Está por acá el calentador, el dude. ¿Y qué más hay por acá? Pues pusimos la caja de bichi, maletas, las amarramos bien y pues ahí las puso Yeka. Pero aquí pues no tendemos, tendemos en el balconcito. Y miren, ya se está subiendo ahí el bichi. Y hay un montón de palomas y pájaros, entonces bichi feliz ahí viendo. Vean qué bien vientazo hace ahí. Y me habían preguntado algo de las persianas aquí. ¡Órale! De las persianas de aquí en Israel. Sí, a mí también se me hizo muy curioso cuando empecé a ver todos los edificios nuevos. Casi todos los edificios nuevos tienen este tipo de persianas. Y se las voy a mostrar. Miren, esa es la recámara de Eden y tienen esta cuerdita que ustedes la jalan, se sube, la persiana es llena de plástico y pues ustedes la suben normal como persiana baja y ahí déjenme cierro porque se corre demasiado aire. Y para cerrar ustedes le jalan acá y se va bajando, le jalan acá y se va bajando. Todas las ventanas aquí de la casa está este tipo de persianas. Arriba el dueño puso una otro tipo de persiana que es de plástico, pero pues eso no lo ocupamos. A mí me gusta así tener abierto aquí. Y acá también el balcón tiene esta rejita, una persiana más grande que tiene un botoncito aquí que no les voy a decir ahorita porque si Eden se entera va a estar subiendo y bajando esta. Entonces ustedes le aprietan el botoncito este y se baja esta persiana como si fuera una tienda. Se baja hasta acá y ya se sube otra vez cuando pues quieras abrir. Y así está. En todas las casas está así. De hecho está algo sucia por lo que veo. Pero pues ya después me tocará limpiarla. Como pueden ver, Edencito trae toda la pila, toda la energía. Ahorita voy a ocuparme de estos trastes de acá. Poner estos en su lugar. Y dejé por acá estas cosas que van en mi cuarto. Y las voy a llevar para allá. Pues bueno, chicos, de este lado pues ya tendí cama, recogí juguetes, por acá barrí. Ahorita voy a meter los tapetes a lavar porque ya están medio sucios. Y también voy a limpiar la arena del bichi. Y pues ya prácticamente está, todo limpio. Me voy a traer ese tapete también de ahí y voy a ponerlos a lavar. Chicos, llegó la hora de cocinar. Déjenme cerrar esta ventana. Para que no se escuche tanto ruido, me puse una pinza para que no se me vaya a ir algún cabellín por ahí. Tengo estas pechugas
que las saqué a descongelar ayer y las voy a hacer como schnitzel. Schnitzel, pues milanesas, milanesas de pollo empanizadas. Pues ya tengo por aquí estas pechuguitas bien ricas. Ya aquí tengo mi pan para empanizar, le pongo el huevito. Y ya rápido están, ¿eh? Esto es muy fácil y muy rico, que a todo mundo le gusta. Provecho. Pues bueno, así van quedando. Miren, se ven bien crunchies, crunchies, crunchies. Ya Edencito ya anda por aquí. ¡Ay, qué rico! ¿Te gusta schnitzel? Sí. Oye, ya vamos practicando el hebreo, ¿verdad? ¿Cómo dices gracias? Gracias. Toda. Toda. Ahorita re bien que me dijo, amigos. Pero ahí poco a poco le voy diciendo el hebreo. Eifo harosh. Eifo rosh. Cabeza. Eifo enaim. Eifo af. Eifo pe. Eifo osnaim. Osnaim. Muy bien. Cola kabot. Muy bien. Eso. Ay, poco a poco. Ahí va, amigos, para que no se sienta tan perdido en el kinder. Pues hoy, aprovechando que hay mucho chisme, que les he estado contando algunas cosillas. ¿Ayer vinieron? No, antier. Antier que vinieron mis amigas. Y me contaron mis amigas que era mucho mejor que Yeka empezara a hablarle a Eden en hebreo. Porque su, ¿cómo le dice? Su pronunciación es casi perfecta, o es perfecta. Entonces, para que no yo le vaya a estar diciendo las palabras mal pronunciadas o con un, no sé, con un acento diferente y pues ya no vaya a entender ahí en el kinder, ¿verdad? Aunque pues son niños y pues no lo hablan perfecto, pero pues sí, para que empiece a entender mejor y que empiece a agarrar el hebreo más rápido. Yo le voy enseñando las cositas básicas. Por ejemplo, si quiere agua. Ay, perdón, es que le estoy interrumpiendo su video. Te voy explicando así cosillas básicas. Pones a tu cabeza, a tus ojos, esto, quieres ir al baño, agua, quiero hacer el pipí, eso. Ya casi acabas, muy bien, mi amor. Que si le anda del baño, que pida agua, las cositas más básicas, eso se lo estoy enseñando yo. Ya a Yeka le tocará las partes de gramática y pronunciación perfecta y todo eso, ahí le tocará a él, pero pues más en la escuela. Y otra cosa también que me dijeron mis amigas, muy importante, era que antes de entrar al GAN de la idea, al GAN del gobierno, era que lo metiéramos 1 o 2 meses antes a un jardín de niños privado. Y ahorita les voy a decir por qué. Déjenme voy para allá porque se escucha mucho la tableta. Me dijeron que era mucho mejor que entrara a un jardín de niños privado 1 o 2 meses antes. Porque pues ahí son como niñeras y les tienen más paciencia y les explican y ahí están jugando y todo y aprenden para que se vaya soltando un poco con el idioma. Porque ya en el GAN de la iría, en el jardín de gobierno, ya les dan instrucciones. O sea, ya la cosa ya no es de tanta paciencia porque ya tienen más niños y pues ya no les pueden estar explicando y teniendo y tenerles la paciencia como una niñera privada que pagas, ¿no? Entonces, como ya es del gobierno, pues ya no pagas ahí. Se paga como algo mensualmente muy equivalente a un pago de una guardería privada, pero pues sí se paga algo. Que en la guardería del gobierno, que en el GAN del gobierno, en el jardín de niños del gobierno, sí se paga algo, pero no es tanto como una guardería privada. Por ende, pues no hay, y por ende, pues hay más niños, son pocas maestras, entonces no les tienen tanta paciencia como para estar explicando cosa por cosa y así. Entonces, ya Yeka estuvo buscando jardines de niños por la zona, pero no encontramos, amigos. Todo está lleno, todo, no hay cupo. No hay jardines cerca, entonces eso sí nos está preocupando un poco. Así que yo estoy tomando manos a la obra y empezando duro con el idioma a enseñarle. Otra cuestión también es que hay una persona que tal vez nos pueda ayudar a que entre al jardín de niños que está aquí cerca. Por si no hay cupo, tal vez nos puede echar la mano. Entonces esa es una buena noticia también que tenemos. Y ojalá se quede en ese jardín de niños que está aquí, porque se ve que les...
Porque yo he pasado con Eden y se ve que las maestras son muy cariñosas, los tratan muy bien, no hay tantos niños, entonces por esa parte sí me gustaría que entrara aquí, pero vamos a ver chonguitos. Bueno, chicos, ahorita me marcó mi mamá porque tenía un problema con algo del AdSense, que es de lo de YouTube. Entonces, espero que ya se haya arreglado el asunto. Quise hacer como una videollamada donde yo puedo ver su computadora mediante un programita, pero no me pude conectar, así que pues lo tuvimos que hacer a la vieja escuela con videollamada, y pues ya, al parecer ya el asunto ya quedó resuelto. Y pues ya acabé de preparar aquí la comida, preparé arroz, preparé el schnitzel y también hice un puré de papa que me quedó bien rico por acá. Mi estufa quedó, pero sí, otra vez bien cochina. Ahí está, quedó el arroz. Y tengo por acá el schnitzel, que preparé toda la pechuga que tenía, dos pechugas de un bolón, me las hice por una vez para ya mañana no tener que hacer. Aparte, bueno, no sé si va a alcanzar, porque no, sí alcanza también para mañana, porque luego la mosquita también se lleva comida al trabajo. Y pues ya, ay, amigos, ya me cansé. Ay, se me antoja un cafecito, pero ahorita que llegue Yeka, me espero que llegue Yeka, comemos y ya después me tomaré mi cafecito. Pero lo que sí es ahorita me voy a lavar la cara, porque siento que se me escurrió todo por la sudada que dimos de la ida al parque. Se me ocurrió ponerme delineador, no pensé que fuera a hacer tanto calor hoy. Y dije, me voy a poner poquito. Y ya me sentía yo como paleta derritiéndome así ahí en el calor. Ay, no. No sé, creo que ya les he dicho mil veces que cuando estoy aquí en Israel no me maquillo tanto, porque eso pasa. Y luego estás así y se te empieza a meter aquí y te empieza a arder el ojo. Y tú, ¡ah! No sé, tengo tal vez que comprar otro tipo de maquillaje. Es que estoy viendo dónde ponerlos porque estoy viendo dónde ponerlos porque tengo el espejo, pero no tengo dónde poner el teléfono. Bueno, amigos, me voy a lavar la cara. Pues aquí. Se me olvida que aquí tengo mi desmaquillante. Bueno, no es desmaquillante, pero es esta agua micelar. Y con esto me puedo quitar el maquillaje. Como que se vio que trono. Qué onda, qué raro. Ya me ando espantando yo sola aquí. Ay. Muchos me dijeron ¿Qué me dijeron? A ver, y ya, falta media hora para que llegue Yeka. Y ya llegando la mosquilla, ya les he comentado, comemos. Y el de que quiera ver mi serie o quiere ver una película, y ya no me suelta la mosquilla. Entonces nos ponemos a ver algo en lo que Eden anda jugueteando de aquí para allá. Nos ponemos a jugar con Eden. Al ratito voy a meter a darle un baño a este nene. Y yo creo hoy sí va a caer tempranito, porque estuvimos dando unos juegos ahí, jugamos muchísimo en el parque, entonces yo creo se ha de haber cansado bastante. Entonces un baño, que lo relaje y ya, se va a dormir tempranito para que nosotros podamos hacer nuestro cafecito, cena romántica, viendo una película o una serie. Que siempre nos tenemos que poner de acuerdo, porque el Amuski siempre quiere ver esas series de zombies y series así de acción. Y yo quiero ver una serie toda romántica, todo de corazoncitos y la parejita. Y a él no le gusta. Entonces siempre nos andamos ahí agarrando del chongo de no, yo quiero ver esta, yo quiero ver aquella. Pero pues siempre hay que ser igual, igual. Nos vemos una tú y luego la siguiente la escojo yo. Ahorita vimos que día una película muy buena de acción, porque fue la que él escogió, que está muy buena. No me acuerdo el nombre del actor, ni me acuerdo el nombre de la película, porque pues ya la pone la Musky y ya no me entero ni cómo se llama ni nada, nada más la veo. Y me gustó mucho, es como de un luchador. El actor es este que salió en la película de Spider-Man, que por cierto también me la puso la Musky, y la vi en contra de mi voluntad.
Porque yo no quería ver la película. Me chocan, la verdad. Siempre me han chocado las películas de acción. No me gustan. Bueno, sí hay algunas que me gustan, pero si tienen thriller, si tienen drama, si tienen suspenso. Si son así de acción, nada más golpes a lo bruto, no me llama la atención. Si no hay una historia de por medio así interesante, ay, no, me choca, me choca. Pero, y esas de Spider-Man y de Marvel y todo eso, a mí no, 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 a mí no me gustan. No, no. Pero yo nada más las veo para acompañar a mi esposo. Le pongo yo mis películas que a mí me gustan. A mí me gustan las películas románticas, me gustan mucho de suspenso, de drama, de thriller, de esas que te mantienen así, ¿no? Que no sabes qué onda, qué va a pasar al final. Esas películas me gustan a mí. Y sobre todo las películas que hacían del 2000 al 2006, esas películas me encantan, me gustan demasiado de esos años. Y bueno, ahí ya les estoy haciendo como la plática muy larga el día de hoy. Es que hoy quería sacar mucho chisme, perdón amigos. Pero es que hay muchos de ustedes que les gusta que platique mucho en los vlogs y hay otros que nada más me quieren ver haciendo cosas, limpiando la casa y eso. Entonces dije, voy a hacer un video, por ejemplo el de ayer que fue limpiando la casa y haciendo cosas, y hoy voy a hacerles chisme. Pues bueno, ya me quité el maquillaje. Y bueno, te iba a contar que me compré un serum que es retinol de CeraVe. Vi en TikTok que te lo tienes que poner poco a poco. O sea, en una semana te pones muy poquito, una gotita, y debes esperar 1 o 2 días hasta volverte a poner la crema, porque el retinol puede ser muy fuerte para la piel. Si tienes piel muy sensible o así, no te puedes poner el retinol. Entonces tienes que ir con un dermatólogo que cheque si te va bien el retinol para tu piel y todo. Yo soy de piel mixta y mi piel no es tan sensible ni me irrito tan fácil. Entonces dije, me voy a aventar con el retinol a ver qué tal. Porque ya sabes, TikTok, como que dices, ay, porque me empezaron a salir reseñas y todo eso. Y dije, ay, pues lo voy a probar. Entonces me compré este y ya llevo una semana que me lo he puesto solamente 2 veces en lo que va de esta semana, y ya hasta la siguiente semana me lo vuelvo a poner. Y esto de aquí he notado que se me ve, ven, como luminoso, se me ve la piel como luminosa. Y pues bueno, voy a seguir viendo cómo me va con esto del retinol y ahí les voy contando. Luego cuando hablo se me traba la lengua y a veces digo palabras que no tengo que decir. Por ejemplo, hice un TikTok y estaba grabando y dije, ay, estoy limpiando los espejos. En lugar de decir vidrios, dije espejos. Y yo, ay, no, estoy bien mensa. Ya que llegue Yeka, vamos a comer. Nos tomamos nuestro cafecito. Yo creo, hoy no voy a ver serie, pero me voy a meter a una tina. Una tinita para relajarme, así rico, yo creo que sí. ¿Te gusta Cepillín? Se encontró un video de Cepillín y míralo, míralo. Cepillín, Cepillín. Chicos, me puse aparte también a hacer unos pagos, porque a mí me tocan de la casa hacer todos los pagos, todos los servicios, los pago yo: agua, luz, gas, arnona. Eso lo pago yo, y también todas las compras que hacemos de súper y salitas a la farmacia y eso, todo eso yo lo pago. Porque, ay, loco, me dicen en los comentarios que pobre de la Musk, qué carga tan pesada para él. Pero no se crean, amigos, nosotros compartimos gastos aquí en la casa. Bueno, ya llegó Dona Musky, ahí está. Un ratito con Edencito, lo que preparo la mesa. Ahí está, ya todo. Ya nada más. A Yeka le gusta comer el schnitzel con mayonesa y catsup. Ya es una mezcla como de mil islas con esto. Y así le gusta. Ya se va a acabar la catsup, ¿eh? Y apenas la compramos. A ver. ¿Por qué se ve así tan sucio? Ya, ya están más limpios. ¿Qué más? Ah, todavía queda salsita de la que preparé. Salsita macha, bien rica. ¿Qué más? Ay. Vasos.
vasitos y ya estamos listos para comer. Ay, un baño rico después. Amor, ya vénganse a comer. Eden a cenar porque Eden ya comió. Un vasito y miren, tengo por acá las vitaminas de Eden. Se las compró Yeka por los cambios de clima para la gripa. Es pura vitamina C. Y eso nos hemos estado tomando porque él también, ¿no? Creo que ya les había comentado que se había medio querido enfermar de la gripa. Ay, yo buscando vaso para Eden y ya está ahí puesto. Ay, no, ya estoy volando yo. Chicos, a comer. Pues ya, ya está listo. La salsa de chile de árbol. Oh, catsup, mayonesa y chile de árbol. Wow. Ahí está su mezcla favorita. Es algo especial, papi, increíble. A ver. Le va a decir un secreto a ver. Princesa, mami. Ay, a ver, qué rico. Mira qué bonito. Ya sabemos quién se acaba la mayonesa y la catsup. Es que algo rico que esto. Obviamente no es para Eden porque pica, pero si quieren que no pica. Ay, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Si quieren que no pican, pues no ponen el chilito. Miren, miren. Ay, mi vida. ¿Te gusta comer en familia? No. Qué grosero. Está bien. Dile, mi ¿verdad amor? Que no te gusta comer en familia? ¿No te ¿en gusta? ¿Familia? ¿No ¿en te familia? Gusta? ¿La papa te gusta? Sí. ¿Y la zanahoria te gusta? Sí. Ah, no, mami, no. A Eden no le gusta sentar ahí. Ah, no le gusta. No le gusta a él. Ah, no. Él le gusta parado aquí. Le gusta. Como en los tacos de México. Picó la mosca aquí. ¿Dónde sí, te picó la yo mosca? Yo vi, entró la mosca. Dejé abierto ahí, entró una mosca. Ay, hoy había un mosquerío en la entrada, amor. ¿Sí? Hoy, no, moscas de estas. ¿Te acuerdas que entran aquí y están así chiquitas? Oh, sí. De estas en la entrada del elevador. Yo creo algo pusieron ahí en el bote, pero había un mosquerío cuando regresamos del parque. Papi, mi tía, manita. Me voy a sentar encima. Cuidado. Y pues bueno, vamos a comer ya, chicos. Vamos a dejar. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Verdura! Ah, sí, pues se me olvidó. ¿Hacemos jitomate y pepinos no hay? No, no hay pepinos. ¿Jitomate? Solo jitomate. ¿O hay algo, una arma secreta? Abajo. Sí. Pensamos nuestro favorito, chicos. Fíjate, a ver, Eden, ayuda a buscar a papi, por favor, los embutidos. Oh. No son embutidos, ¿cómo se llaman estos? Se me olvida. Oh. Son en vinagre, ¿no? Si ustedes de Israel y no probaron estos pepinos, ustedes no saben cómo saben pepinos embotellados. Sabe muy rico. Pero perdón, no es en vinagre. ¿En qué es? ¿Cómo se llama? No, esos yo creo que... esos son en sal. En sal, sí. Hay dos tipos. En vinagre, en sal, esos son de sal. Sí, eso sabe muy rico. Mira ricos. Cómo están con esos. Oy. Así tienen esos. ¿Tic, tic, 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 ves? Sí. A ver. Chiquitos. Pues con un tenedor sácalo, amor. Para que no metas tu mano en todo esto. ¡Oh, qué delicia! Son crunchies. Sí, son deliciosos. Bien ricos. ¡Wow! Esta lata. Luego, al principio entró en los supers rusos. Uh-huh. Y luego vieron que compran la gente. Empezaron a comprar. Y la verdad compré muchos, varios, diferentes, de muchas marcas. Uh-huh. Y no hay nada parecido a esto. Simple. No pone ninguna así. ¡Oh! Sí llegaste a la ya sentada. Se sentó. El crispy, mira. Justo a la muerte sonó el teléfono. ¿Se voló? Bueno, vamos a esperar. A ver, molesta, amiga, comiendo. Hola, yo. Eden dice que quiere. ¿Quieres probar? Ah. Sí, yo te voy a robar. Cómelo, a ver, bebé. ¿Qué? Cómelo. Más a ver, se llama pepino. Más o menos. Ya se tu madre.